Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no le deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. en cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta, y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Bien, queridos hermanos, este, un gusto compartir con ustedes la Eucaristía. Agradezco al Padre Juan Solana. Eh, la invitación que me ha hecho eh, de, de estar acompañándolos y creo que algo tenemos en común todos. El amor a Jesucristo, el amor a la tierra santa. Por eso estamos hoy aquí, porque recordar la tierra santa es justamente recordar la tierra del Evangelio y es recordar nuestra salvación y a Jesucristo mismo. El Señor eh, muy, muy concretamente nos salvó. Y se encuentran los lugares exactos, uno puede palparlos, tocar esos lugares que nos trajeron salvación. El Señor no es abstracto, no es un Dios que no podamos entender, es concreto. Viene de manera concreta. Por ejemplo, hoy recordar a los santos Joaquín y Ana, imagínense recordar que el mismo Señor se encarnó, hizo encarnación, eligió unos abuelos, tuvo que elegir. Unos padres, el Señor eligió primos, incluso hasta vecinos de casa, imagínense. El Evangelio, Jesucristo mismo, viene de manera concreta. Jesús perteneció a una familia, estuvo en ella. Y el Señor así nos trajo la salvación, de manera concreta pero profunda. Hoy una parábola maravillosa, la parábola del sembrador que Jesús hoy la está explicando a los discípulos de manera más íntima. Qué hermoso que tengamos esta Eucaristía de manera más íntima porque es Jesús que nos quiere explicar algo tan bello y tan profundo. No, ya lo ha hecho Jesús en la misma Evangelio, desmenuzando esta parábola hermosísima y en una escena maravillosa. A mí se me hace tan, tan hermoso. No sé quiénes vengan eh, eh, de zona de mar. A ver, levanten la mano. ¿Quién viene de zona de mar? Eh, bastantes, eh. pensé que venían menos, vienen muchos de zona de mar y, y, y yo creo que nos darán un poco la razón. Cuando uno entra al mar, a lo profundo, y tratas de hablar con la persona que está en la orilla, fácil, te pueden escuchar, pero al revés, la persona que está de la orilla y quiere hablar a una persona que está dentro del mar, difícilmente eh, te va a escuchar. ¿Sí o no? ¿Me dan la razón o no? Efectivamente así sucede. Este fenómeno por las ondas del mar logran justamente que desde el interior se pueda hablar perfectamente. Hoy Jesús, bueno, ya lo escuchábamos desde hace días que iniciaba este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, Jesús está en la orilla del lago de Galilea. Alrededor del lago, pues ya, ya hemos de saber muchos, se encuentran muchas ciudades, una de ellas Cafarnaúm Magdala misma. Y Jesús, muchas de sus predicaciones, y todo lo que hizo, lo hizo alrededor del lago. En el capítulo 13, a la altura del capítulo 13, Jesús ya lo sigue una multitud. Mucha gente, de hecho, al inicio del capítulo 13 nos narran cómo resultó imposible que Jesús pudiera predicar porque la gente se acercaba a Él, quería tocarlo, acercarse, que resultaba prácticamente imposible para Jesús. Se le ocurrió algo genial al Señor. Se es subió una barca. Bueno, yo me imagino, yo uso la imaginación. Jesús subiéndose, yo creo que hasta le dijo a Pedro y a Andrés: "Empújenla, ¿verdad?". Y le empujan y la gente empieza a susurrar entre ellas: "Ya se va, ¿Eh? se enfadó de nosotros". Jesús voltea a verlos con ternura, se pone de pie en la barca y comienza a hablar desde el interior del mar y todos lo podían escuchar. Así está la escena de este momento, Jesús explicando la parábola del sembrador, así inicia. Los discípulos se quedan con dudas y este día se las explica el Señor. ¿Qué significa, queridos hermanos, hablar de la parábola del sembrador? Yo creo que la parábola del sembrador, pienso, venía esta, esta mañana reflexionando justamente esto, recordar, o más bien, ser conscientes de los momentos que verdaderamente importan en la vida y que no vuelven a suceder. Hay tantos eventos y tantos momentos que vienen a nuestra vida como semilla que caen en tierra que es, debería ser preocupante para nosotros no aprovecharlos, no ser conscientes de eso. Esos momentos únicos, incluso por instantes, personas, situaciones que llegan a nuestra vida y no se volverán a repetir, la capacidad de nosotros de tener los sentidos abiertos y aprovechar esto. Es lo que ha sido Jesús. El Señor ha venido como semilla en la tierra. Ha venido en un contexto muy específico. Muchos sí que lo recibieron. Otros endurecieron el corazón. Al, la, al capítulo 13 que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, las cosas no van bien. Capítulo 11. A, a Jesús ya lo empiezan a perseguir los, los fariseos. Matan a Juan el Bautista. Las cosas no van bien para el inicio de la comunidad. Cuando Jesús dice la parábola... Todo se está volcando en contra de la primera comunidad. Por eso Jesús está diciendo la semilla que cae en los corazones y las diferentes actitudes para aprovechar justamente la oportunidad importante, irrepetible en la vida. Muchos corazones se están cerrando y Jesús no está, no, no está pudiendo hacer nada en ellos. El siguiente capítulo, que vamos, leeremos capítulo 14, Jesús va a Nazaret y, y no lo aceptarán en su propia tierra. Tres, más bien cuatro tipos de terrenos, cuatro tipos de corazones existen. El primero, la semilla cae en el camino, la superficialidad. Vivimos en una sociedad, queridos hermanos, de repente muy superficial. Vivimos de instantes, de segundos. Hoy los jóvenes en las redes sociales dicen... ¿sí pasando los, los reels o los videos de segundos y ni siquiera nos acordamos de los últimos cinco que vimos vivimos en un mundo superficial de instantes y no aprovechamos eso es lo que significa quien escucha la palabra quien tiene la experiencia de dios pero de manera superficial y no deja que esa semilla llegue al corazón llega al demonio dice, y se la lleva eso es bueno que puede ocurrir el otro corazón el corazón que es emotivo, que acepta con entusiasmo, pero a la primera desiste, con la misma emotividad que quiere cambiar y moverse, de repente nosotros unos días estamos muy emocionados por seguir a Jesús, hacer lo mejor en nuestra vida, a la, a la, y así, justamente como viene esta emoción, se va la emotividad, aquel, aquella semilla que cae sobre terreno pedregoso, pero sale el sol y se seca, la tercera eh, terreno dice cae entre espinos aquellos que se dejan envolver por las preocupaciones, las riquezas, los problemas y que sofocan la misma palabra del Señor. Y por último, la tierra buena que queremos ser, esa tierra buena que está a la expectativa. Queridos hermanos, qué maravillosa eh, parábola el, que el Señor nos dirige el día de hoy. Esa semilla que viene. Jesús así ha venido del cielo, se ha encarnado en María. María ha sido buena tierra, ha recibido al Señor. Y miren qué maravillosos frutos ha dado María. Nos ha dado el Salvador. Ella lo ha aceptado en su corazón. No solo María, muchos en la historia han aceptado la semilla del corazón. Esos son los santos. Veamos, por ejemplo, tenemos que acabamos de celebrar a María Magdalena, esta gran mujer que aparentemente tenía una vida que ya iba de pique, aceptando a Jesús en el corazón. Se convirtió en la portadora de la resurrección. ¡Qué maravilloso es esto! El corazón bien dispuesto, el terreno bien dispuesto que acepta con profundidad verdaderamente la semilla, los eventos, las circunstancias en el corazón, cambia la vida. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo este encuentro que justamente es un evento, es algo importante, es gracia para nuestra vida, pero. Va a depender mucho de nosotros, del corazón dispuesto. Si tenemos un corazón eh, superficial, un corazón frío, de nada sirve. No solamente este encuentro, la misma vida. Igual si tenemos un corazón que emotivo, que solamente nos emocionamos, pero de repente a los días este encuentro se nos olvidará inmediatamente. Ojalá que no sea así. O si estamos preocupados. Estamos pensando en otras cosas. Justamente tampoco eh, ayudará absolutamente. Queridos hermanos, esta parábola yo creo que nos pone bien y nos prepara. Preparemos nuestro corazón. Yo les invito a que vivamos o que vivan este, este maravilloso espacio de gracia, de encuentro con el Señor, preparando un buen corazón, una buena tierra. Jesús está en la barca, está hablándonos a todos, como le habló la multitud. Me imagino que muchos... Entre la multitud se dieron la vuelta y se marcharon. Otros, volteando a ver, lo siguieron donde quiera que fue el Señor, incluso hasta la muerte, y transformaron su vida. Jesús es la semilla que cae en la tierra. El Señor sigue manifestándose en nuestra vida y viene a nuestro encuentro. ¿Qué disposición está en el corazón? Y así cientos y miles de hombres la han recibido en su corazón. Sin duda yo pienso eh, hablar, pues yo soy franciscano, yo les tengo que hablar de San Francisco, ¿eh? <laughs> hablar de San Francisco de Asís es hablar de un santo increíble. San Francisco supo verse tan necesitado de Dios que no se quiso separar nunca de Él. Cada momento buscaba unirse a Él. San Francisco justamente llegó tanto a amar al Señor. Que recibía los estigmas, le decían el otro Cristo, era tan cercano al Señor y siempre lo buscaba que supo abrir el corazón, justamente a la semilla del Señor, que entra en su corazón y da tantos frutos, no de Él, del mismo Señor. Ese mismo amor y ese mismo ímpetu lanzó a Francisco ir a la tierra del Evangelio. No sé si sabemos, pero Francisco mismo va a la tierra santa y había un sultán. Imagínense, pedí, daba en rescate, más bien pagaba en oro el peso de la cabeza de un cristiano. Me el Camel, un sultán terrible en Tierra Santa. Francisco se embarca para dar la vida por Cristo, porque para Francisco dar la vida significaba entrar al paraíso. Ese corazón bien abierto a la semilla del Señor es el que lo hace atravesar un mar con todas las inclemencias, el medio de guerra, y entra a la Tierra Santa. Entrando a la Tierra Santa, este mismo sultán tan aguerrido, ¿cómo sería ese encuentro? Que el sultán, lejos de decapitarlo, le dice, Francisco, tú y tus hermanos pueden entrar a la Tierra Santa. 800 años los franciscanos cuidando la tierra del Señor a nombre de la Iglesia. Y ese mismo ímpetu ha, sido, ha hecho que muchos santos, misioneros, franciscanos, incluso, Atravesaran este mar América, entrando por Veracruz El 13 de mayo De 1524 Entraron por Veracruz 12 franciscanos Y así nos llega también El Evangelio ha sido uno de los motivos también De la invitación del Padre eh, Recordando estos 500 años De el Evangelio en México Pero queridos hermanos, ¿cómo es posible Que el Evangelio llegue? Justamente por el celo y el amor de, de hombre Jesús es concreto Jesús va a lo concreto. Así ha llegado el Evangelio con personas que, por amor, abriendo el corazón, han decidido atravesar mares y situaciones, incluso dar la vida. 12 frailes llegan aquí. Los indígenas, al verlos, dicen que Hernán Cortés manda a limpiar todas las calles, ¿no? bajan de los barcos y los soldados se cuadran ¿no? con las espadas, se hincan, recibiendo a los frailes. ¿eh? Los indígenas decían: ¿Y estos quiénes son descalzos, sin armas, que hasta los soldados y Hernán Cortés respetan? Cuando los ven tan sencillos, un indígena Náhuat comienza a gritar a un fraile, terriblemente motolinía, uno como nosotros, uno sencillo como nosotros, motolinía. Esa fue la forma como entra el Evangelio. Los indígenas poco a poco aceptarán el Evangelio, sin, sin dejar de mencionar nuestra misma Madre Virgen de Guadalupe, 1531, que logra la evangelización y misión. Queridos hermanos, yo quisiera compartirles justamente esta mañana que toda nuestra historia de salvación ha sido concreta en corazones humanos que han abierto el corazón. Muchos vemos que ha habido santos que han hecho demasiado. Es Jesús quien ha hecho algo en ellos. Solamente, solamente han abierto el corazón. Es todo lo que se necesita. Cada uno de nosotros tenemos un corazón y tenemos un terreno en nuestro interior. Ojalá, queridos hermanos, que verdaderamente nos dispongamos, abramos nuestro corazón en la vida misma al Señor y veremos que Él transformará todo. Él transformará nuestra vida y nuestro entorno. Que este sea pues... Eh, este es el mensaje es el que les quiero compartir y no nos cansemos de seguir al Señor, no nos cansemos de propagar su, la evangelización. Todos y cada uno de nosotros eh, compartamos, compartamos lo que vivimos, compartamos lo que vivamos en este encuentro, compartamos nuestra fe que tanto hace falta a nuestro mundo, a nuestra sociedad, conocer lo maravilloso que es el Señor. Pero primero, abrir el propio corazón a, a, al mensaje del Señor. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.